Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ahí no te encuentres visualizando y acompañándonos en esta ocasión... ...en la cual trataremos cuatro maneras para ser mentalmente fuerte. Antes, ¿quién nos habla? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendo por Inmobiliarias, un gran apasionado de inmobiliario... ...y me siento orgulloso de ser realtor a nivel internacional. Aún así, te seguirás preguntando ¿quién es Alejandro Pérez? Pues aquí un pequeño resumen de conocimientos y actitudes... Entre los cuales está que soy ICAT a nivel local Soy CRS a nivel estatal Y soy realtor a nivel internacional Sumando Estos que podéis visualizar Y que soy pay un de Paypal Soy PowerSeller de Buy Tengo múltiples formaciones en CRS y sigo formándome Ten Somos expertos en inmuebles destacados Aquí en Barcelona, Cataluña, España Para lo que preciséis de nosotros Somos Youtubers Muchísimas gracias a todos los que os incorporáis Y os suscribís a, no a nuestro canal y, somos, y soy un socio fundador de Vendo por Inmobiliarias, entre otras empresas. Una vez hecha esta presentación de obligado rigor para quien no me conozca, pasamos a cuatro maneras para ser mentalmente fuerte. El camino para volverte un emprendedor exitoso es predecible. Sabes que en algún momento tendrás que meterte a cursos, leer libros del tema o buscar un mentor. Y claro, dominas que tienes que asistir a la universidad para terminar en una empresa que te guste. También sabes que si estudias de manera persistente vas a mejorar, pero aún así hay habilidades necesarias para llegar al éxito que no se obtienen tan fácilmente, incluyendo la paciencia, la perseverancia o la fuerza mental. Si lo que quieres es ser líder, deberás contar con esta última. La cara de la cabeza siempre está a prueba. Y solo son los que son mentalmente fuertes los que pueden aprender y crecer de los retos que presenten. Aunque la dureza mental es una característica, característica con la que naces o es una habilidad que aprendes con el tiempo. Yo diría que la segunda es la opción correcta. Primera, enfócate en lo que te motiva. Ser mentalmente fuerte significa que estás absolutamente concentrado, ya que, y relativamente fácil, serlo cuando las cosas van bien. Es cuando la situación se vuelve difícil cuando esta fuerza tiene que relucir. Si defines bien qué es lo que quieres, no perderás el camino y sobrellevarás con éxito los momentos más difíciles. En otras palabras, enfócate en lo que quieres y no en lo que no. Segundo, ignora a la gente negativa. Hay muchos factores que contribuyen a la fuerza mental, la mayoría de estos están relacionados a tus pensamientos y a cómo percibes tu alrededor. A veces las personas desde el exterior pueden tener un impacto negativo en ti, mientras que aquellos que te echan porras o te ayudan pueden llevarte a una dirección positiva. No dejes que los pesimistas acaben con tus reservas mentales. Las personas mentalmente fuertes se dan cuenta que cuando alguien te dice que no puedes hacerlo, están hablando de sus propias inseguridades, no de las tuyas. Las personas con estas características no dejan que los comentarios negativos los jalen, los atrapen hacia atrás. Ellos inmediatamente se mueven para encontrar soluciones y poder llegar a la meta. Tercero, redefine el éxito. Haz un pacto contigo mismo para hacer el máximo esfuerzo. La parte más interesante del esfuerzo es que tú y solo tú sabes cuándo lo entregaste todo. Una manera de hacer crecer tu fuerza mental es aumentar tus estándares personales en cuanto al éxito. El hecho de retratarte a ti mismo para obtener mejores resultados aumentará tu fuerza interior. Cuarto, cuida tu mente y tu cuerpo. Alguna vez Vince Lombardi dijo, la fatiga nos hace cobardes a todos. Y tiene todo el sentido. Somos más susceptibles a rendirnos ante nuestros miedos cuando físicamente no nos sentimos del todo bien. Los buenos líderes saben que siempre hay trabajo extra que hacer. Pero los mejores dominan que quemar toda su energía dará como resultado algo negativo. Sé inteligente y descansa lo necesario. Debes tener suficientes reservas para cuando las necesites. Otra manera de cuidar tu cuerpo es haciendo ejercicio. Consulta a un entrenador personal y descubre cuál es el programa alimenticio que mejor se te acomoda. Es increíble cómo cuando cuidas de tu salud personal, tu salud emocional mejora también. Además, el hecho de obligarte a mantener sano también requiere de fuerza mental. ¿Lo creas o no? Decidir correr una meta más o hacer una sentadilla extra tiene que ver mucho con tus resoluciones mentales y físicas. Aumentarla, tu fuerza mental, no es una meta más fácil de conseguir. Será un reto que te pondrá a prueba todo el tiempo. Aún así, los resultados te prepararán para cualquier obstáculo que se interponga en tu camino. Y eso es invaluable. Es original de Marty Fukuda. Y ha sido presentado por Vendo por Inmobiliarias, las cuales estamos disponibles de lunes a viernes, de 9 a 8 y media de la tarde, ininterrumpidamente, en el teléfono 607-338-337, también por Line, WhatsApp, Telegram u otros, o en nuestra web vendopor.com. Muchas gracias por vuestro tiempo, el cual espero hayáis disfrutado y hayáis sacado algunas conclusiones. Por favor, dejar vuestros comentarios o peticiones de nuevos vídeos. Muchas gracias. Y hasta pronto.